Hoy estoy en el mejor falafel de Barcelona para enseñaros mi versión Gypsy Style de ese platazo de comida callejera. Para empezar, y lo más importante, el garbanzo. Lo que tienes que hacer es poner un buen puñado de garbanzos en un frasco, cubrirlo con agua caliente y dejarlo reposar por al menos 12 horas. Escurres bien el agua, le echas más agua y lo agitas bien para lavarlo y que no quede olor al agua del reposo. Lo vuelves a escurrir y ya estás listo para empezar a meterle fiesta. Media cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de sal y un ajo picado. Y aquí el verdadero secreto para que el falafel quede bien jugoso por dentro, y es la cantidad de hierbas que le pongas. La receta tradicional lleva perejil y cilantro. Yo le voy a poner perejil también, albahaca y por último el super punch, la menta. Lo mezclas todo. Metes el mini pimer y lo trituras todo. Y el resultado es una pasta cremosa con un montón de trocitos de garbanzo, que es lo que le va a dar el crujiente, súper aromática y súper fresca. Otra cosa muy importante del falafel es la salsa. En este bote, en el que tengo dos dedos de agua tibia, voy a poner media cucharadita de curry, otra media cucharadita de sal y el ingrediente fundamental para la salsa, tahine, que es pasta de sésamo. De tahine le vas a poner la misma cantidad que de agua. Cierras y lo agitas hasta que esté súper, súper, súper mezclado. Y ahora lo que hay que hacer es coger un poquito de masa y tienes que prepararte 5 croquetas por persona. No la aprietes mucho. Ya está listo para freír. Te pones un pan de pita a calentar. Y ahora, en aceite muy caliente, pones a freír las croquetas. Es el por qué tiene 5 bolas, porque 3 te las comes primero y otras 2 rellenan perfecto el pan de pita.